el otoño ya está aquí y como todos los años y de forma puntual un viejo conocido nuestro el virus respiratorio sincitial va a hacer su aparición soy el doctor manuel sánchez luna jefe del servicio de neonatología del hospital general universitario gregorio marañón bien las infecciones provocadas por el virus respiratorio sincitial son uno de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial hoy sabemos que es una enfermedad cuya prevalencia es máxima en todos los países, tanto en vías de desarrollo como países desarrollados, llegando a ser la segunda causa de mortalidad infantil por problemas respiratorios en el mundo. Hay un estudio del año 2017 de Naciones Unidas que demostró que estas enfermedades pueden llegar a provocar hasta 60.000 muertes al año, de las cuales la mitad se deben a infecciones por el virus respiratorio sincitial, que es capaz de provocar infección no solo en el tracto respiratorio alto, sino también en la vía respiratoria inferior, lo que llamamos bronquiolitis, neumonías, otitis, etc. Etcétera, etcétera. El virus respiratorio sincitial es un viejo conocido nuestro, porque tradicionalmente y estación tras estación es capaz de provocar problemas respiratorios graves, que son muy frecuentes en los niños, de menos de dos años fundamentalmente, sobre todo los de menos de seis meses y muy especialmente en recién nacidos y bebés entre dos y tres meses de edad. Hay un grupo especialmente frágil, especialmente insensible a padecer problemas respiratorios muy graves por este virus respiratorio sincitial, que son los bebés que han nacido antes de tiempo, los prematuros. Fundamentalmente aquellos que nacieron con menos de 1.500 gramos. Hoy sabemos que estas infecciones en estos niños son capaces de provocar hasta 15 veces más mortalidad que en un niño que nace con edades gestacionales posteriores, por lo tanto, con mejores defensas. Otro grupo de niños muy sensibles a estas infecciones son los niños que tienen enfermedades respiratorias crónicas debidas a la prematuridad, lo que llamamos displasia broncopulmonar. Problemas de inmunidad, síndrome de Down problemas neurológicos, problemas neuromusculares, etcétera, etcétera. En resumen, bebés con disminución de sus defensas y problemas en la vía aérea. Desde hace más de 20 años disponemos de una prevención para estos grupos de riesgo a base de un anticuerpo monoclonal que hemos ido poniendo al inicio de la estación, unas 15 y 20 días antes de que comience la estación invernal. En estos grupos de riesgo que les he comentado, prematuros, prematuros con enfermedad respiratoria crónica, bebés con cardiopatías congénitas también, para reducir la gravedad de esta enfermedad. Y ha sido especialmente eficaz y seguro esta prevención mediante este anticuerpo. Es lo único que hemos tenido. No hay tratamiento una vez que estos niños se infectan, nada más que ayudarles a respirar. No hay otra prevención como vacunas. Esta prevención que hemos utilizado con este anticuerpo monoclonal desde hace 20 años era complicada de administrar, había que poner una dosis cada mes, era costosa económicamente, por lo tanto se reducía este grupo de riesgo. Bien, desde noviembre del año pasado la Unión Europea ha aprobado para su uso un nuevo fármaco, un nuevo anticuerpo monoclonal que va a generar un cambio en el paradigma de la prevención del virus respiratorio sincitial. Hablamos del NIRSEVIMAP. Desde la Sociedad Española de Neonatología hemos elaborado unas recomendaciones para la administración de este fármaco Nirsebimab, conjuntamente con otras medidas de prevención, no ya en los grupos de riesgo que hemos hablado, sino en todos los bebés, fundamentalmente los que tienen menos de seis meses al inicio de la estación invernal que se ha definido el primero de octubre. Además de estos niños, se va a administrar en bebés que nacen prematuros y tienen menos de un año, con menos de 35 semanas de gestación, y en los bebés de menos de dos años, con estas enfermedades respiratorias crónicas o enfermedades inmunes con escasas defensas. Este nuevo fármaco es un fármaco claramente más ventajoso porque con una potencia similar o mayor que el que utilizábamos previamente, palivizumab, se administra en una sola dosis al inicio de la estación y da protección durante toda la temporada invernal. Esperamos que, gracias a la decisión del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, nuestro país además va a ser pionero en la administración de este fármaco y podamos reducir de una vez por todas el terrible impacto que tienen las infecciones por el virus respiratorio sincitial en la edad infantil.